Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a reaccionar a Mucho Para Mí by Santa RM y Franco Escamilla. Yes. Esta va a ser una de las últimas canciones que yo escogí para que María reaccione. Uh-huh. ¿Sabes quién es Santa RM? No. Es un rapero mexicano. Okay. ¿Sabes quién es Franco Escamilla? No. Franco Escamilla es, yo dijera que es como el comediante número uno de México al momento. Ok, ok. He ido a dos de sus shows cuando ha venido a Estados Unidos. Uh-huh. Creo que tiene también un, como un podcast, se puede decir, un talk show que él hace también en YouTube. Y también comenzó a hacer freestyle mexicano. Mm. So, es Franco Escamilla cuando es comediante y es el Lobo López cuando hace freestyle. Uh-huh. Pero antes de ser comediante, quería ser cantante. Y entonces esta es una canción que hizo con Santa RM. So, este sería the ninth song? Ajá, the ninth song. The ninth song, okay. Enamorado de tus... So this is a love song. Well, I'll let you decide. Okay. Tus ojos, tus manos, soñar que somos novios, juntos despertamos, que andamos por el mundo y que juntos viajamos, pero eres mucho para mí. Enamorado de tus labios, tus ojos, tus manos, soñar que somos novios. ¿Cuál es Franco y cuál es Santa? Franco Escamilla. Ok. Santa RM. Ok. Nos despertamos, que andamos por el mundo y que juntos viajamos, pero eres mucho para mí. Recuerdo la primera vez que entraste al salón de clases, me acerqué con timidez, mucho gusto, me complace, pero por mi estupidez se me atraparon las frases, se burlaron unos 10, tú dijiste pepepepe, pero ¿qué haces? Te burlabas de mí. Yo atontado en tu sonrisa, supe que ibas a la iglesia y empecé a asistir a misa. Oh, ahora quiero un bicho raro. If he wanted to, if he wanted to, he would. Si él quisiera, lo hiciera. Uh-huh. Oh, that's fire. Si quisiera, lo hiciera. Yes. Quote me. Pero el que está cantando como me gustas, the first voice, uh-huh, es Franco Escamilla y esta es Santa RM y no el rapero. Okay. Okay. Otro tonto del montón, tú ya pensabas en cómo casarte, yo en cazar un Pokémon. Y llegó la pubertad, las cosas eran distintas. Hoy te peinas, faltas cortas, corpiños y hasta te pintas. Recuerdo aquella vez que dijiste ven a casa, me alisté, me perfumé, vamos campeón a ver qué pasa. Me pusiste en la terraza y me hiciste que vigilara. Mientras bajabas con tu novio, tú hiciste que te cuidara. Y así por varios meses, hasta que él te traicionó. Lloraste y lo dejaste, volviste y se repitió. ¿Crees que existe tener un crush tan así de largo? Porque yo sí he visto como en películas, right, televisiones, que se conocen así y es su crush como de muchos años. ¿De muchos años? Yo creo que sí, si no viene otra persona en su vida que le llame la atención. Uh-huh. Right. Mientras, yo creo que sí duraría el crush. Sí, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y pasaron los meses, te escribí una canción. Me dijiste, pero qué cursi, me rompiste el corazón. Pero eso no me importó, ya inclinaré la balanza. Escuché que por ahí dicen que el que persevera alcanza. Tus labios, tus ojos, tus manos, soñar que somos novios. Juntos despertamos, que andamos por el mundo y que juntos viajamos, pero eres mucho para mí. ¿Sabes que la primera vez que se conocieron? Se conocieron en un Burger King. Oh, really? Se conocieron en un Burger King, uh-huh, y cantaron una canción juntos. Okay. Y se hizo famoso ese video, uh-huh, porque alguien los grabó en el Burger King y atrás había un señor haciéndole así y es por eso que lo incorporaron en el video. Porque él tiene una canción, Santa RM tiene una canción, uh-huh, que se llama Mi Último Canción de Amor. Okay. Y básicamente está hablando de cómo
la odia, técnicamente. Uh-huh. Y Franco Escamilla tiene una canción como de comedia. Right. Que habla como... Habla mal de la persona también. Uh-huh. Y dice, pero no te guardo rencor. Like, como chiste, ¿da? Oh, entonces, uh-huh. cantaron las canciones en el Burger King. Y se hizo famoso hace muchos años. Ya tiene muchos años. Uh-huh, okay. Y había un señor así atrás en el video. That's crazy. Do you remember it each time? Enamorado de tus labios, tus ojos, tus manos. Soñar que somos novios. Juntos despertamos. Que andamos por el mundo. Y que juntos viajamos. Pero eres mucho para mí. Y así pasaron las horas, dos días, meses, dos años. Yo fui fanático de tu sonrisa y pelo castaño. Para mi mejor amigo. Una canción, ninguno. How are friends on them, huh? Yeah. Damn. Oh, porque se conocían desde... Damn, pero así un crush así de largo. No saben, jalo. Tus cumpleaños y lo único que me diste fue tu desprecio y tus daños. Y así pues ni modo, la vida es dura, hay que aceptar. A fuerzas ni los zapatos encajan, hay que aguantar. Me alejé de ti, incluso salí con otra. Y tú me viste, te acercaste y besaste. Yo como idiota terminé ese mismo día con ella y fui tras de ti. Para que me dijeras que estabas confundido y que solo de amigo me pegues a mí. Wait, so ella se puso celosa? Uh-huh. What the? Also, en el video, bueno, en el cuando están escuchando la música, uh-huh. en el cassette, creo que es Me Gustas by Santa Reme. Uh-huh. Y esa es una de las canciones de Santa Reme que es muy famosa. Uh-huh. Y a él no le gusta. No le gusta porque él piensa que es una como canción simple. Right. Pero es una canción muy bonita porque habla como que me gustas de rojo y de morado. Like, just talking about uh-huh. me gustas and then everything like arreglada y despeinada, just like. Right, so it's a really nice uh-huh. song. Pero ya, estaba saliendo con otra, se lo y... Dime cuánto te puedes sufrir. Escribió una canción de esas sufridas y toda la gente le empezó a pedir. Yo me mudé a otra ciudad para olvidarme de todo. Y mis canciones tristonas sonaron por todo el globo. Pasaron varios años, ahora me dedico a esto. Y quiero agradecerte por inspirarme estos textos. Me trajo a donde tú vives. Ahora sí me reconoces. Y yo que era antes invisible. Me contaste que tu hijo era fan de mi trabajo. Me invitaste a tu casa. Dijiste, venga, vamos a echar relajo. Traigo un poco de prisa. Tengo una rueda de prensa. Pero agradezco a tu hijo el apoyo a mi carrera. Le mando un gran saludo. Dale abrazo de mi parte. Cualquier cosa, ahí le escribes a mi representante. Ya no me gustan ni tus labios, tus ojos tan guarros. Soñar que somos novios es algo bizarro. Me sigues por el mundo, ya estoy asustado. Ya no quiero saber de ti. Creo que es la primera vez que veo el video musical completo. That's ¿Qué opinas de la crazy. Canción? Sí, me gustó la animación. The animation nice, really like me hizo entender más la letra uh-huh. de lo que pasaba. Es básicamente, like, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, type of situation. She friendzoned him for so many years, y ahora que ya era algo, pues... The crazy thing is que she laughed at his song. And right in the beginning, and now his kid, I mean, her kid... Her kid is the number one fan. Is the number one fan. Exactly. ¿Pero te gustó la canción? Yeah, siento que... Que sí la agregaría al playlist. Yeah. Where does it rank? That would be like... Honestly, this might take the number one spot. Number one? Yeah. It's nice, huh? Está bonita, mm-hmm. It's catchy, tiene una melodía bonita, huh? Yeah. Y si escuchas la letra, entiendes la historia, and you're like, mm-hmm. damn, like, that's Es una buena historia. Crazy. Yeah. Okay.
no se los olvide comentar, suscriban, pónganle like, suscríbanse, mándenle el video a todos los amigos. Mándeselos a todos que han sido friendzoned. Oh, yeah, si ha sido friendzoned, mándalo a la girl que te friendzoned. Okay, see you on the next one. See you on the next one.